Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Podcast Los Tres Amigos. Hola amigos, hoy celebramos 30 días de recomendaciones diarias, así que Iván y yo hemos decidido hacer algo diferente. Él será quien nos recomienda una peli, pero yo os recomendaré algo diferente, un cortometraje muy especial. Haciendo un poco de autobombo, os traigo el corto Night Mossus, que el propio Iván Casajus dirigió allá por 2007 y en el que tanto Hugo y yo como nuestro grupo de amiguetes participó. Espero que os guste porque esta producción tiene todo: comedia, acción, denuncia social, terror, incluso un tráiler falso antes del propio Night Mossus. Así que os dejamos el link del vídeo en la descripción para que podáis disfrutarlo y criticarlo. Vale, un saludo amigos, y ahora os dejo con Iván y su gran recomendación. ¿No eres el hombre que conocí 10 años atrás? No son los años, cariño. Es el rodaje. Bueno, pues yo os iba a recomendar una película de nazis, pero el director del programa me recordó ayer que hoy cumplimos un mes de recomendaciones diarias para vosotros, para que aguantéis el confinamiento causado por esta pandemia del COVID. Y entonces, claro, pues digo, bueno, pues iba a traer una película de nazis, pues entonces traeré otra con nazis, una película que es mi película favorita, para celebrar este mes aniversario. ¿Cómo la vendo? Sin hablar más de lo que ya se ha hablado ya. Es una película que no sabemos de memoria, que yo veo cada año, que es una maravilla. Es una película que solo os diré que, bueno, pues en 1976, en la playa de Hawái, estaba George Lucas y Steven Spielberg empezaron a hablar de proyectos y tal, y George Lucas le dijo a Spielberg: yo tengo una historia para ti que te va a gustar. Y esto, pues, a ver, estamos en 76, estamos en 2020, estamos hablando de, pues, 44 años más tarde, me atrevo a decir, más o menos. Os hablo de esta obra referencial, sin duda alguna, para el cine de aventuras contemporáneo, que afianzó un poco más, si podía, la fama y valía de ese monstruo querido que por todos, que es Steven Spielberg. En busca del arca perdida, una película de la cual no hay mucho más que hablar. Pero ¿por qué la recomiendo? Pues porque es intrépida, porque es divertida, porque es violenta y hasta terrorífica. Porque tiene una de las mejores escenas de acción ever, ¿no? Porque el cartón piedra le sienta de maravilla. Porque es la mejor de la serie, sin duda alguna, ¿no? Porque su economía en la planificación es una delicia, ¿no? Porque Indiana está rodeado por maravillosos personajes como Marion y Belloc, entre otros, ¿no? Porque podemos encontrar ahí a Hugh Lewis, Cocodrilo Dundee, y a Danny Macaco con parche, ¿no? Y aunque las nuevas generaciones sufren del prejuicio provocado por la broma que soltaron en esa serie llamada The Big Bang Theory, es una obra que nunca hay que descuidar, ¿no? A los responsables de esa serie les diría que En busca de la arca perdida nunca se llamó Indiana Jones en busca de la arca perdida, ¿no? Y que se trata de eso, ¿no? De una carrera contrarreloj en la que más de un competidor pues corre tras el mismo tesoro, ¿no? Pero bueno, yo he disfrutado muchísimo esta película y sigo haciéndolo. Pero yo ya he discutido bastante al respecto, la gente no me hace caso, la gente me ve como un Quijote. Sí, como un Quijote, me gusta eso. Yo me limito a recomendaros, si queréis saber un poco más, buscar el episodio número 3 de nuestro podcast de hace ya 3 años, en el cual dediqué un monográfico bastante completo. Y bueno, no bueno, lo dejo a vuestro gusto acerca de esta maravilla, que es una película que amo, que adoro, que quiero como ninguna otra. Es una de las muestras por qué Harrison Ford es tan importante y por qué Steven Spielberg es quien es. Yo me limito a decir todo esto, os recomiendo que le echéis un ojito a esta película otra vez más, con los más jóvenes de la casa si no la han visto. Y nada, sé que sepáis eso, que la podéis ver, creo que está en Amazon Prime, ¿vale? Y aquí
Me despido de vosotros deseándoos lo mejor y con la mejor obra que podía recomendar para superar esta situación tan canalla. Un abrazo de parte de los tres amigos, cuidaros mucho y nada, disfrutar de las aventuras de aquel arqueólogo profesor que tenía nombre de un perro. Tres amigos, un podcast de cine con toques de humor, o era de humor con toques de cine. Underground, the Jelly Belly Factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough?